gracias. Pues apaga la... ¿Por qué tiene el perrito los ojos verdes? Kevin Costner de Jesús. Sácale ahora mismo al perrito la espada láser del lado oscuro. ¡Sácasela! ¡Sácasela! O te pego una torta que vas a estar viendo la estrella de la muerte una semana. Chona, mira lo que le está haciendo Kevin Costner al perrito. ¡Llámalo para adentro! ¿Para adentro? Sí. ¡Kevin Costner! ¡No, Chona! ¡Que no, mujer! ¡Para adentro de la casa! ¡Ay, no va a venir, Eloísa! Él hace lo que le da la gana. Eso es como el padre que no escucha. Oh. El padre era tan creído que cuando cumplía años felicitaba a la madre. O sea que él salió al padre. Sí, hasta el locochino salió al padre. Sí, sí, no hay manera de que se lave los dientes. Ah, el padre tampoco se lavaba los dientes. ¿El padre? Bueno, una vez fue al dentista y le hicieron la limpieza con un papel de lija. Ay, me pregunto qué será este niño de mayor. Ay, Dios. El otro día vi a la madre de un político muy conocido. ¿Sí? Y me dijo... Si yo llego a saber lo que es mi hijo ahora, le hubiera dicho que estudiara. Bueno, Chona, ¿qué? ¿Alguna novedad? ¿Ah? Ah, bueno, sí. ¿No te has enterado, Eloísa? ¿Qué? Llegaron los extraterrestres al pueblo. ¿Qué? Sí, al parecer alguien vio un ovni en el cielo y... Ahora el pueblo se ha llenado de toletes. ¿Pero quién lo vio? ¿Arturito? Por eso se ha llenado de toletes. Ay, Chona. Dios. No puede ser que Arturito haya visto, Chona. Dios los cría y el viento los amontona. ¿Qué no? Que sí puede ser. Mira, lo hice. Mira, ¿qué? Mira. Si le sacó una foto y todo. A ver. Chona, siento una olla express. Sí, pero es una olla express de otro mundo. Otro mundo. Pero vamos a ver, ¿alguien se ha creído esto, Chona? Pues parece que sí. Chona, y aparte de los extraterrestres y eso, ¿hay alguna otra novedad? ¿Eh? Ah, bueno, sí. Se murió el dueño de los cines del pueblo. Los funerales son esta tarde, a las 6, a las 8 y a las 10:30. Chona. Ay. Chona, algo va mal con Mario, ¿verdad? Sí. Digo, ¿no? ¿Eh? ¿No qué va? Bueno, no sé. En realidad todo va muy bien, Eloísa. ¿Sí? Te voy a contar lo que pasó en la cena, por ejemplo. ¡Ah, venga! Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. Loca con esa verdad, no lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. Prefiero pasarlas en la intimidad. Y olvidar.
a decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió Imagínate cuando fuimos al cuarto. Eso es como, como si te dejaran las llaves de Euro Disney y te dijeran, cuando acabe, cierra la puerta y apaga la luz. Bueno, Jenna, entonces, ¿cuál es el problema? El problema, Eloísa. ¿Sí? Me va a matar a mí. Son estas galletas. ¿Qué le pasa a estas galletas? Las mandó la madre de Mario. Parece que las hizo ella. ¿Y? Al principio no las probé. Pensé, ¿cómo será esa mujer? Y si es como la bruja de Blancanieves. Y me envenena, huerto. Jonah, ¿pero en serio pensaste eso? Sí, me imaginé algo así. Es que de verdad. Come, Blancachona. No, gracias. Es por si me da la diabetes. Es que tengo antecedentes en la familia. ¿Antecedentes en la familia? Sí, sí, mi abuela era diabética. ¿Tu abuela? Sí, mucho. Bueno, cuando era pequeña, yo, por ejemplo, si comía mucho dulce, no podía eructar delante de mi abuela porque se le subía el azúcar. Murió a los 103 años. ¿Y cuál fue la causa de la muerte? ¿Los 103 años? Come, Blancachona, come una galleta. No, gracias, come. no, gracias. Mira, ahí me voy. Porque tengo a los enanitos en la sauna. No sea que se me encojan más todavía. Mira, Blancachona. Eso de la bruja de Blancanieves es una tontería. Ya lo sé, Eloísa. Hombre. Por eso acabé probando la galleta. Y están buenas, ¿no? Buenas. Buenas no. ¡Buenísimas! Estas galletas son una experiencia religiosa. Estas galletas te acercan a Dios. Tú te comes una galleta de estas y te olvidas de la crisis. Tú te comes una galleta de estas y eres capaz de volver a botarle a Zapatero. Madre, pues sí que están buenas, ¿eh? Pues sí que están buenas, Jonah. Pero ¿y cuál es el problema entonces? El problema es que me imagino a la madre de Mario haciéndola y... ¿Te gustaron las galletas, querida Chona? Sí, claro. ¿Cómo las hizo? Pues con harina, azúcar, canela y mucho amor de madre. Mira tú eso. A mí me parece una viejita encantadora, Chona. Sí, pero cuando estoy hablando con la madre de Mario, aparece mi padre y entonces... Están buenas las galletas estas. Son para que los niños merienden.
Está bien. ¿Usted sabe lo que merendábamos nosotros aquí en Canarias en los años 60? No hace falta, papá. ¡Mierda! Merendábamos mierda. ¿Y cómo estaba yo? Agradecido. Daba gracias a Dios por la mierda. Porque en mi familia había días peores. ¿Días peores? Sí. Días en los que no había mierda para todos. Papá, 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 que a lo mejor a esta señora no le interesa la historia de la posguerra en Canarias y eso. Usted sabe lo del embarazo, ¿no? Oh, sí, lo sé. Embarazada otra vez. Pero vamos a ver, ¿dónde tenías tú la cabeza, muchacha? En la almohada sería. Pues mira, te voy a decir una cosa. Tú sabrás si parir otro niño. Mira que en el mundo, de cada dos niños que nacen, uno es chino. Tendrá que aprender chino. Y luego el chiquillo crece, ¿y qué? ¿Va a tener que poner un bazar por fuerza? Mira, mira la cara de la madre. Está más alucinada que Chanquete en el Titanic. ¿Quieres otra galletita? No, es que me dan gases. Oh, no, por favor. ¿Qué pasa, Chona? Ay, mi padre entiende que... que si está dentro de su casa, ¿sí?, está autorizado a tirarse los pedos cuando y donde quiera. ¡No! ¡No importa quién esté presente! No. ¿Tiene gases? Sí. ¡Mire! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Espera! ¡Fuck! ¡Espera! ¿Qué? Cuando termina, siempre dicen... ¡Mambo! Y ahora explicará de qué tipo era. Este es de los que no huele. Claro, ¿y tú crees que cuando tu padre y la Mario de Mario se encuentren, va a pasar esto? Todavía podía ser peor. ¿Eh? ¿Qué? Podía jugar con la madre a eso de ven y tírame del dedo. Ven, ven y tírame del dedo. ¿Qué juego es ese, Chona? Tíreme del dedo, venga. Es que yo no sé si... Tíreme del dedo, sin miedo. Bueno, si usted lo dice. ¡Mambo! ¿Les llegó el olor? Nos impregnó a todos. Claro, ahora la entendemos. Claro, es que ahora te entendemos, Chona. ¿Tú tienes miedo que tu padre te avergüence delante de la madre de Mario? Claro. Tendrán que encontrarse las familias alguna vez, digo yo, ¿no? Bueno, aunque mi padre no creo que aparezca. La última vez que lo vi fue cuando nació Kevin Costner. Se puso tan contento que fue a contárselo a sus amigos y todavía no ha vuelto. Bueno, y si tu padre no va a venir, ¿a quién tienes miedo que aparezca? Pues... ¡Chona! ¡Tu madre, Chona! ¡Tu madre! ¡A mi madre, por ejemplo! Aunque... ¿Qué? Tendría que presentársela primero a Mario, ¿verdad? Ah, claro, que todavía Mario no conoce a tu madre, muchacho. No, todavía no.